Comenzamos una nueva propuesta, un nuevo ciclo. En este programa vamos a redescubrir las historias, los personajes, los sabores de la gastronomía local y regional. Los productores, los chefs, los dueños y dueñas de propuestas gastronómicas van a ser los protagonistas. Bienvenidos, el gusto es nuestro. Esto sucedía la semana pasada en la primera parte del Café Restó María en el Hotel Amerian. Cualquier persona de Villa María, de alrededores, que esté viajando de paso, no simplemente y únicamente los hospedados en el hotel. Es hasta llenarse. Acá no tiene un final, ¿sí? Al estilo diente libre. Sin todo ese piripipi que le hicimos, o que le hiciste, en realidad yo no me hago el que cocino. Seguí haciendo una tostada, pero así me gusta más. Prepárate, ponete el cinturón porque seguimos en la cocina del Café Restó María, en el Hotel Amerian, en una de las cocinas con mayor categoría de la ciudad. Seguimos cocinando y después lo que más nos gusta vamos a probar. Seguimos en el Gusto es Nuestro. Próximo a sacar nuestra nueva carta, nuestra carta de invierno, jugamos con lo estacional, como siempre. Y vamos con un fuerte, algo que a nosotros nos trae mucha apuro siempre, que es el vegetariano. Entonces, dimos vuelta, como para que todos puedan tener la opción y que nadie... Y que todo el mundo venga y se sienta igual atendido y que sepa que va a comer algo rico, igual que todo el mundo. Bien. Entonces, vamos a hacer y mostrarle una lasaña vegetariana. Lasaña, ¿sí?, vegetariana. Que es una bomba. Sale. Estoy seguro que va ya a salir. Ya sale la lasaña vegetariana acá. Sale del horno, ya tenemos dos de entrada. Vamos con unas pastas. Después vamos a ir con la cocina. Y sale la lasaña vegetariana recién hechita. Bien. Esto recién sale del horno, sé que esto está hot. Permiso, está caliente. Métete. Un segundo. Bien, esto le ponemos un platito base, sí, para que después cuando el mozo lo lleve hasta la mesa, no se queme. Bien. Lo depositamos ahí. Y como recién hablábamos siempre, vamos a jugar con el color. A jugar de nuevo, vamos. Sí, jugar es una palabra que va a sonar mucho en nuestra cocina, porque lo lúdico, si no está acá la persona que no siente eso, no compagina con el equipo, ¿sí? Así que bueno, voy a ir para allá. Dale, yo vuelvo a cambiar de lugar. No hay problema, vamos lo a que traer. Es la lasaña, aparte es un plato, Pablo, generoso, digo. Muy generoso. De buen tamaño. Muy generoso, de buen tamaño. Si te metiste una entrada antes, más esto, pero te vas... No, olvídate que acá vas a llenarte sí o sí. Bien. Sí o sí. Como recién te decíamos, me gusta mucho que siempre haya un producto en su estado original. Bien. ¿Sí? Que la gente, si quiere, como una remolacha. Como una remolacha, en el plato teníamos un cherry, que fue cherry, que no fue otra cosa. Bien. Entonces, en nuestro principal, vamos a tener un brócoli. Mirá, que es brócoli. ¿Cuál es el recién secreto? Hervido, lo acabas de sacar. Exactamente. ¿Cuál es el secreto? Que el agua esté hirviendo, sí, para que se produzca este efecto y que quede como fluorescente la verdura. Sí, que no pierda el color. Que no pierda el color. Se llama blanquear. Bien. ¿Okay? Estamos blanqueando la verdura. Simple. Mirá. Un pedacito de brócoli para que... Alguien que esté del otro lado, yo te voy a tirar un centro a vos para que cabecees y la claves al ángulo. Alguien te va a decir otro lado, pero eso es un árbol. No me metas un árbol en el plato. No. Deféndeme el brócoli. El brócoli es, primero, un vegetal que aporta un montón de nutrientes. Segundo, que va a acompañar, no bien, va a acompañar muy bien, sí, una lasaña que tiene cremosidad, el queso, una salsa que te va a aportar un poco de acidez. ¿Sí? Vos decís, ¿acidez la salsa de tomate? Sí, siempre va a tener la salsa de tomate acidez. Si le sentiste gusto dulce a la salsa de tomate porque le pusieron azúcar, sí, no vaya más no a ese va. Lugar a comer, no va, por favor. No va. No tiene nada que ver. ¿Y la lasaña que tiene adentro? Pues dijimos que era vegetariana. La lasaña es toda de verduras. Bien. Absolutamente toda de verduras. Horneamos verduras, zanahoria, cebolla, pimiento, berenjena, zucchini. ¿Okay? Mucho. Después de eso le agregamos acelga, queso, mucho queso, que tenga buen sabor. La masa es de masa casera, o sí, es de masa de pasta blanqueada. Bueno, y todo hecho acá. Todo artesanal, absolutamente todo artesanal. Desde el pan que comiste, la croqueta, el hummus, ahora nuestro principal, o uno de nuestros fuertes en la pasta, que es la lasaña. Bien. ¿Bien? Lo terminamos. Teníamos el brócoli, ahí el arbolito. Y vamos a seguir jugando ahora. Y vamos a seguir jugando con esa textura. Bien. Acá lo que tengo son, sí, unos crocantes que parecen tortas fritas. Y que son como tortas fritas. Parecen y son, casi. Exacto. Ahí. Unas ni mini tortas fritas. Que es una mini torta frita. Bien. Que es simplemente un pedacito de masa, bien, frito, cortadito con un cortante para que
adopte. Y para acompañar la pasta con, con la masa, con la harina, con el pan, si se puede decir de alguna forma, va también de la mano. Van de la mano, ¿sí? Y lo terminamos otra vez con un perejilcito fresco al plato y nada más, chicos. Vuelvo a lo de recién. Podés jugar mucho porque tenés loco, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Acá te tenés que lucir sí o sí. No, no. No tenés muchas opciones, porque digo, por ahí es más difícil cocinar con pocas cosas, pero a la vez también es un desafío cocinar rico y mucho cuando tenés de todo. Bueno. ¿Eh? ¿Presentada la lasaña? La lasaña vegetariana del restaurante María. Lasaña vegetariana, en un rato la comemos y vamos a seguir cocinando. Ustedes se piensan que acá está listo, vamos a seguir. Bueno, seguimos en la cocina. Ya metimos dos entradas, un principal y seguimos con el principal. ¿Qué hay ahora? Bueno, carta nueva. Carta nueva, seguimos con carta nueva. Está bien, estamos presentando la nueva carta. Te dije, aproveché este momento para ir mostrándoles un poco todo lo que todavía no salió. Bien. Bueno. Creo que es exclusivo para nosotros, para el gusto nuestro. Totalmente exclusivo para el gusto nuestro. Eso es más que cierto. Más que cierto, Rodo, porque ahora, más que exclusivo también, primera vez que voy a presentar este plato, o sea que voy a jugar con ustedes. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y es como que van a ser los primeros. Yo puedo después meter mi toque también. En probarlo, por supuesto. Meto un toque también, algún verde, algo le voy a meter. Eso, me encanta. Dale. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a una proteína. Sí. Bien. Estamos en la Argentina, nos gusta la carne. Mucho. No falla. Bien. Y traje un corte a la carta, que es la primera vez que lo trabajo, no lo había elaborado nunca en carta. Lo hemos trabajado para algún que otro evento, pero ahora está en auge con mucha demanda, está de moda. Dije, bueno, vamos a hacerle y lo vamos a hacer de nuestra manera y vamos a ver cómo sale, a ver cómo responde la gente. A ver qué pasa. Exacto, a ver qué pasa. Prueba y error. Prueba y error, Rodo. Vos lo dijiste, prueba y error. Vamos a ver. ¿Y qué traemos? Una entraña, un rulo de entraña, algo que se está haciendo en todos lados. Bien. ¿Cuál es nuestra forma o cómo le empezamos a dar un poquito de nuestra impronta, nuestra personalidad, nuestra firma, nuestro sello? Sí. En la guarnición. Bien. ¿Cuál es la guarnición? Por ahí siempre va con una papa frita. A todos lados van como papa frita. Carne con papa frita, exacto, carne con papa al horno. Carne con papa al horno. A lo sumo con una ensalada. ¿Qué le pones? Esto es una berenjena a la parmigiana. Ahí está. Mirá. O en algún otro lugar también te van a decir musaca. La musaca, sí. Sí, pero una berenjena a la parmigiana. Bien. Simple, muy simple, chicos. Y algo distinto. Volvemos a nuestra cocina simple. Berenjena, perdón. Sí. Berenjena. Selladita en la plancha, a ambos lados, aceite de oliva, sal y pimienta. Nada mucho más. Mucho queso. Mucho queso, salsa de tomate, horneamos. Bien. Esa es simple. La guarnición de la entraña. ¿Ustedes se pensaban que ese era un plato principal? No. Es la guarnición. Esta es la guarnición de nuestra entraña. Bien. Vamos a volver esto. Vamos con la entraña acá. Bien. Y ahora traemos nuestro rulito de entraña. Yeah. Pero relleno, no es un rulito de entraña así nomás. No es así nomás, Rodo. No. Vos lo dijiste. Nuestro rulo de entraña, ¿qué hicimos? Lo estiramos. Tiene un buen aroma ya, Muchas gracias, Rodo. Tiene un buen aroma, sí. No es lo estiramos así como una milanesita, como hacemos para tirar la milanesa cuando el bifecito viene medio chico. Sí. Entre dos papel, con un martillito, la estiramos un poquito, le sacamos el tejido conectivo que trae la entraña, que es esa pielcita la telita que viene pegada. Sí. Exactamente. Sí, que suele ser dura. Eso no se digiere, Rolo. Rodo, pero cuando lo probás, cuando lo pones en un asado. Es un chicle, exactamente. Y aparte no se digiere. Bien. Esto adentro tiene queso mozzarella y panceta ahumada. Nada más. Y se pega queso, por el carne, mismo panceta, queso. Exacto. El bolazo. Ahora vamos ahí a jugar con vos. ¿Qué hacemos? ¿Lo cortamos? ¿Lo servimos entero? Yo creo que no sé qué vas a hacer vos o no sé qué tenías ganas. Yo lo dejaría entero y después en la mesa. Me gustaría. El corte. Sí, apoyo. ¿O vos querés cortarlo a la mitad y lo abrimos para ver? Mira qué lindo. Mira qué lindo que queda ahí. Ahí queda lindo. Mira qué lindo que porque queda. Porque si no, última lo cortas para que la gente vea del otro lado cómo estaba adentro. Después, pero vamos cuando a ver te lo también. Comas vos, allá lo vamos a ver también. A la gente. Lo que es el centro de esto, está a punto la carne. Bien. No sequen, por favor, una extraña. No, aparte es una carne que no es un, la no característica, es un bife chorizo. Exactamente. No es comerla en una cocción corta, que no pierda su textura, ¿sí? Y su jugosidad, a donde se encuentra ese sabor diferente a los otros cortes, ¿ok? Bien. ¿Te acuerdas que dijimos que jugábamos con esa textura y con la acidez? Algo original. Exactamente. ¿Qué le podemos poner? Bien, a esto yo tengo siempre, que a mí me gusta mucho con las carnes, es la salsita criolla. Una salsita criolla con la carne no falla nunca, es casi de...
son primos hermanos. Plato argentino, son la criolla con la carne, son pan de la mano hermanos. También. Entonces le ponemos nuestra salsita criolla generosamente. Bien. Arriba la criolla de nuestra entrañita. Bien. Ahora vamos a la altura, al juego que siempre dijimos, que nos gusta, que traemos acá. Bien. ¿Qué nuestras le vamos salsitas a poner? Tengo, si la encuentro, acá está. ¿Qué tenemos ahí? Esta salsita es una salsa a base de mayonesa casera y mostaza de Dijon. Nada bien. Más. ¿Simple? Más que simple. Sí, y vamos a jugar haciéndole unos puntitos para darle un contraste, un peso visual a nuestro plato. No solo lo visual, sino también en el sabor, porque alguien también puede, va a aportar, puede mojar la carne con un poco de... Va a aportar siempre, va a aportar. Bien. Bien, y después siempre va a estar lo crocante, la aventura. Mamita querida, la altura. Alto plato estamos haciendo acá. Estamos haciendo, digo yo, cara dura. Lo está haciendo él, que es el que sabe, yo miro y en un rato... ¿Cómo? Volvemos a contrastar otra vez en nuestro principal con nuestros piclecitos de ambos colores. Me encanta el color. ¿Te gusta que el tiene. Picle? La parte esa del me picle. Gusta el picle, me gusta la acidez que va a aportar siempre en un plato. Porque le aporta el plato. Exactamente. Entonces nosotros chocamos en la entrada con esto. Vamos a chocar en un principal con esto. Bien. Aquel también que le gusta mucho va a entender que el picle puede ir en todos lados. Esto lo vamos a poner por acá. Antes de cerrar el plato y de meternos con un postre, algo que quiero decirte, y no es porque estemos acá adentro y lo tenga al lado mío, porque lo podríamos decir en cualquier momento del programa, es que hemos encontrado una cocina, no es porque no lo hayamos encontrado en otras también, pero hemos encontrado una cocina muy, muy organizada, muy limpia, nada de lío, todo en su lugar, los chicos y las chicas, porque nosotros estamos acá, pero del otro lado están cocinando full. Están laburando en su espacio, en su lugar, todo ordenadito, acomodadito, todo limpio. Digo, no hemos tenido que correr una cosita, correr otra cosita, nada. Hemos encontrado un lugar, de verdad, para nosotros muy cómodo. Imagino que ustedes deben laburar también así de cómodo porque lo vemos. Pero para nosotros ha sido un placer. La verdad que para mí es muy importante que lo hayas notado, ¿sí? Porque ese trabajo que vos ves de limpieza, de orden... Se lo debo a todo el equipo. Yo todo esto lo puedo estar haciendo acá de esta manera relajada y distendida con ustedes, porque sé que atrás mío hay un equipo. Un montón de gente laburando. Respalda al 100%. Yo puedo estar de manos atadas atrás, que las cosas van a salir. Inclusive hoy vine a recibirlos ustedes. Estoy invadiendo el espacio de ellos porque ellos están laburando. Claro. ¿Sí? Y están acá de una manera. Vocacional, ¿sí? Se siente verdaderamente el oficio. El equipo está todo el mundo tirando para el mismo lado y se nota en la limpieza, se nota justamente en la manera de trabajar y para mí es muy importante que sea así. Bien. Así que muchas gracias, Rob. Cerramos este plato, yo quiero tirarle algo. ¿Cómo se va a llamar, digo, la carta nueva? ¿Tiene un nombre? No tiene un nombre, pero le podemos poner el gusto nuestro. Yo no quiero invadir la cocina de Restaurant María ni de la Amelia, por supuesto, pero podría ser un entraña a el gusto es nuestro. Totalmente. Yo lo quiero ver en la carta eso, ¿sabes qué? Totalmente. ¿Y qué le puedo tirar? ¿Un verde? Totalmente. ¿Qué le puedo tirar arriba? ¿O cómo lo terminaría vos? Claro que sí, mirá. Vamos a hacer así. Vos te vas a encargar de darle. Vos ayudame, porque yo, como les digo siempre a todos, yo soy el que come, el que prueba, pero de esta parte entiendo poco y nada. Le vamos a tirar el color y vamos a aprovechar la estación, como dijimos. Bien, como decíamos recién. Sí, yo te lo voy a preparar y vos lo vas decime, y yo lo tiro a gusto tirar y placer. A gusto y placer. Mirá, vamos a tener. Eso es la cocina. Jugar un poco, divertirse a la vez, hacer un producto 10 puntos, porque decíamos, y siempre volvemos a lo mismo, una entraña en casa. Yo también la hago a la parrilla vuelta y la comemos con mi señora, con los chicos y estamos chochos. Pero acá es jerarquizada, es llevado a otro punto, a otro nivel, en donde comes de todo y son productos de verdad que están en su máximo nivel. Vamos a cerrar el plato. Rodo, tenemos cherry de tres colores. Cherry de tres colores. Naranja, amarillo, rojo. Imagínate lo que es esto, la naturaleza es... Sí, sí, es sabia. Nos enseña todos los días. Y como siempre, nuestra hierbita fresca, volá. Bueno, ¿con las manos nomás? Sí, por favor, volá. Bueno. Están impecables tus manos, así que... Bueno, sentite sí, estamos limpios. ¿Querés usar la pincita y sentiste más cocinero todavía? Mirá lo que es esto.
En mi vida había agarrado una, pero bueno. Ahí, tranquilo, Rodo. Ahí fue el naranja. Mira, los vamos a poner uno al lado del otro para que se vea... La paleta. La paleta de colores y que no es joda, che. Tenemos los tres. Los tres cherries. Mirá, naranja, rojo, amarillo. Ah, vamos a ir con el... Vamos con el hierbita, vamos con el verde. Yo me hago el cocinero, che. Excelente, Rodo. Mirá. Entraña a El Gusto es Nuestro. Es uno de los principales que se viene en la carta del Hotel Amerian, del Restaurante María. La verdad es un lujo. Y esto no es todo. Esto no es todo. Hay un lugarcito para el postre también. Viene un postre. Yo con esto ya estaría súper, pero cerramos con un postre y venimos. Bueno, dijimos que a la entrada, a los principales, cerramos con un buen postre. Bueno, Pablo, ya lo terminaste. Contanos de qué se trata, pero tiene una pinta tremenda. Bueno. Antes que nada, quería destacar que este postre es una obra de Adriana. Adriana es mi pastelera, es mi mano derecha acá en la cocina. Bien. Adriana Velázquez, así que si la quieren ver ahí también. Está haciendo magia. Sí, la verdad que Adriana es una piba que siempre busca sacarme un peso gigante encima con un postre. Apoya todo el tiempo y tiene estas ideas que yo no sé dónde las saca y sale con estas cosas que son hermosas. Bien. Invierno. Chocolate. Chocolate, sí. No puede fallar. No puede fallar. Los golosos no por ahí le entran el chocolate todo el año, pero con el invierno, chocolate se lleva mejor. No puede fallar. Argentina. Dulce de leche. Sí. Bien. Esto es un postre más que simple, que tiene muy buena vista, pero componentes conocidos todos. Bien, a ver. Abajo de esto, en el pisito, como sí. ven, es una granola. Mira. La que todo el mundo conoce, sí. de frutos secos, para darle esa textura, ese crack que necesitamos al postre, el crocantito. Bien, abajito, ahí lo van a poder ver bien, es un bizcocho de cerveza negra y cacao amargo. Y en el centro tiene un ganache de dulce de leche y chocolate. Muéstralo, Rodo, ahí a los chicos. Mira, y en esto... el centro tiene un ganache de dulce de leche y chocolate. ¿Qué es un ganache? No falla. Partes iguales de crema y chocolate fundidas, a eso se le agrega dulce de leche repostero. Bien. Bien. Y lo cerramos con... Ese bizcocho está embebido o humedecido con un almíbar de whisky. Bien. De un bourbon, el que uno pueda, el que quiera. Almíbar simple. Azúcar, agua en partes iguales. Hierve, rompe hervor, le agregamos el whisky, evapora un poquito el alcohol, ya está, almíbar. Arribita la decoración o la crema y la vueltita es una crema moca, más que simple, hiper conocida, crema café. Con café, bien. Y acá empieza un poquito la impronta que pone Adriana siempre en sus postres. No solo juegas vos, ella también. Adriana juega un montón también, prueba un montón y me encanta que pase eso, por eso se logran estas cosas. Tenemos unas trufitas rebozadas con este crocante, que es la trufa. Es de los recortes del mismo bizcocho. Bien. O sea que lo volvemos a tener ese sabor en nuestra boca, pero conjugado con la granola. Bien. Lo que ven ahí son gelificaciones de naranja. Eso se hace con algo que se llama agar agar, que es una gelatina de origen vegetal. Bien, que también gelifica y nos da un sabor limpio del producto. Esto sabe a naranja. A pura naranja. Bien. Los puntitos que vemos ahí es membrillo, rebajado con un poquito de vino y un pedacito de chocolate en rama. Nada más, chicos. Simple. Bueno, vos decís nada más y simple, pero yo les puedo asegurar que esto no es simple. Ah, no. Y me olvidé el higo. Tenemos el higuito. Y un higo también. Esto en casa no lo puedo hacer. En y vos que estás del otro lado, es probable que tampoco lo puedas hacer, pero no porque no quieras o porque no seas cara dura o porque no tengas esa impronta de decir jugamos en la cocina, sino que es difícil porque hay un montón de sabores en un plato. Y parece chico, pero es un plato generoso, es un plato que después de la entrada y del principal, esto terminás como los dioses. Sí, estoy seguro. Cuando entrábamos acá a la cocina, Mono, yo le digo Mono porque le dicen Mono. El Mono para todo el mundo, el Mono, chico. Para todos y todas. Pablo Mono Noriega, para todo el mundo. Cuando entrábamos, Mono, decíamos que ingresábamos a una de las cocinas
de mayor categoría y más exclusivas de Villa María. Y nos hemos encontrado con eso. Bueno, nos hemos encontrado gracias, con una entrada, con dos entradas en realidad, con dos principales y con un postre que, lejos de hacer un contraste y de una comparación de lo que hemos visto en otros lados o de lo que veremos más adelante en otros lugares que vayamos a visitar, hemos encontrado diferencias notorias. No digo en la calidad de los productos, porque seguramente todos trabajan con los mejores productos que tengan a disposición, pero cómo darle una vuelta de tuerca a una entraña, a una tostada, a una croqueta, en vez de la croqueta normal o común, de papa, de espinaca o de acelga. Ellos acá le hicieron, o Pablo en realidad le hizo, de salmón. En un rato vamos a estar probando la lasaña vegetariana, la entraña, el postre. Bueno, todo gracias. Elevado a un nivel top. Y quiero, antes de ir a probar, que me cuentes una anécdota tuya, porque hablamos mucho de cocina, pero... Y habla también un poco del recorrido que has tenido en más de 20 años como dueño o como empleado de una cocina, de un comedor. Has tenido la suerte, digo suerte yo, para mí hubiese sido un lujo y un honor gigante. Y para cerrar con esto, de cocinarle a, no se me enoje nadie, a la banda de rock más importante de nuestro país en la historia. Sí, contame bueno. Algo de eso. No, pero eso fue hace mucho tiempo. Tuve la fortuna de hacerle el catering a Soda Stereo cuando se presentaron en la gira Me Verás Volver acá en Córdoba. ¿2007? No. 2006 creo que 2006, fue. 2007. Por ahí, sí, 2006. Sí, y bueno, tuve eso. Fue un día de mucho trabajo, 1000 y pico de personas. Y bueno, y eso no me lo quita nadie. Es ese recorrido y pasar por un montón de lugares. Son experiencias que la verdad que la gastronomía te deja. Así como eso, haber hecho temporada en otros lugares. Y uno no se olvida. Uno no se olvida de dónde vino, hasta dónde fue y lo que podemos seguir haciendo. Así que, nada, Rodo, para mí un placer haberlos tenido acá. Un gustazo que hayan podido mostrar un poquito de lo que hacemos. Es bienvenida cualquier persona, tanto a almorzar como a cenar, como a realizar sus cumpleaños. Hacemos catering, hacemos eventos para 10, para 15, para 200, para 150. Lo que venga. Aparte de venir a comer una croqueta, una entraña, puedes venir a comer una milanesa, puedes venir a comer un bife, un deshuesado, una ensalada. Los precios son iguales que en todos lados. Queda un poquito más alejado el lugar, pero van a venir a encontrar un lugar distendido, con una calidez, una atención de primer nivel, ¿sí? Y lo importante es que vengan, que prueben y que sepan que cualquier persona es bienvenida. No es necesario estar hospedado en el hotel. Pueden venir a almorzar, a cenar, comuníquense con las vías, ya sea redes sociales o al teléfono, que ahí le van a tomar la reserva. Vengan sin compromiso, por favor, como recién dijimos, tanto al desayuno, al almuerzo, a la cena. Sáquense las dudas. Restaurante María para todos. Bueno, gracias. A ustedes. Yo tengo mucho para probar hoy. Dos entradas, dos principales y cerramos con el postre. Así que nos vamos a comer y la vamos a pasar muy bien. La vamos a seguir pasando muy bien. Vamos. Bueno, ya está. Vamos a probar. Llegó la hora de la verdad. Una entrada, dos entradas, principal, en un rato el postre. Vamos con la tostada, con una de las entradas, con la crema ácida, con la palta, con el salmón. Mirá, el huevito. Mirá, vamos a cortar. Cortamos bien. Cortamos bien. El huevo en su punto. Vamos a cortar y a probar. Sabor se siente. El salmón está en otro nivel, de verdad. Está curado, se siente. No es el salmón típico que podés probar en cualquier lugar. Es una maravilla. Buen plato, buena entrada. Y jugando un poco con esos sabores, con esa textura que nos decía Pablo hace un rato, porque la tostada la podemos hacer en casa, pero con todo ese juego que le hicimos arriba, que le hizo él en realidad, queda en otro nivel. Vamos con la croqueta de salmón, con el hummus, también es un plato súper llevado a otro nivel, la remolacha. Vamos a cortar y a probar. Como debe ser, buen relleno. Vamos a probar con todo el hummus. Lo vamos a hacer bien.
tremendo plato. Tremendo, de verdad. No sé en cuántos lugares de Villa María vamos a encontrar esto. Hay que aprovecharlo, yo lo voy a aprovechar al máximo. La croqueta es súper suave, esponjosa, rica. La verdad que está muy buena. Vamos con uno de los principales, que es la... para vegetarianos. La pasta para vegetarianos, la lasaña de verduras. Miren lo que es. No sabes de qué lado entrarle porque yo puedo seguir girando así una hora más. Que de cualquier lado está tremenda. Vamos a verla acá. Mirá. Cortamos. Mirá. Te lo voy a mostrar acá, negro. Cortamos. Vamos a cortar para que se vea bien el relleno. Mirá. Pura verdura. Pura verdura, todo hecho acá. Nos decía Pablo. Hasta la pasta hecha acá en el lugar. Todo artesanal. Vamos a probar. Se corta simple. Vamos a ayudarlo. Porque hay mucho queso también, eso. Pasta y queso. Yo estoy manchando el mantel, me van a matar a mí. Pero bueno, es un poco la cocina también eso, del ensuciarse. Vamos a probar. Debo reconocer que no soy muy habitué de la comida vegetariana, no por una contra, por supuesto que no. Le vamos a entrar al brócoli también. No por ir en contra de la comida vegetariana, por supuesto, tengo un montón de amigos y conocidos que van por esta opción. Pero está bueno mostrarle que hay otras opciones. Y más allá de que no seas vegetariano, ahora sí, más allá de que no seas vegetariano, puedes elegir esto y la vas a pasar muy bien. Es una fiesta esta lasaña, una fiesta de vegetales completa. Queso, verdura, salsa, el brócoli, de todo. Y vamos a probar el otro principal, es la entraña al gusto es nuestro. Plato que está experimentando Pablo ahora, nos decía recién en la cocina, una de las pocas veces, primeras veces que lo hacía, la entraña con el queso rellena. Mirá, la vamos a cortar, le pusimos un toque nosotros acá también. Mirá, cortamos, suave, tierna. Miren, no estoy haciendo ni fuerza con el cuchillo. Mirá lo que es esto. Mirá, en su punto, nos decía él recién, mirá, se cortó fácil. Mirá lo que es eso. Buena cantidad de queso, panceta. Esto es un platazo. Vamos a probar la berenjena abajo también, que es la guarnición. Salimos un poco de la carne con papas, la carne con ensalada. Tiene la salsita criolla. Vamos a probarlo como se debe, con todo. La berenjena, la criolla. Tenemos los tomatitos cherry que le pusimos nosotros. Y vamos a probar todo. Dale. Tierna la entraña, de verdad, se desarma en el punto con buen relleno. Miren lo que es esto: queso, panceta, la criolla, la berenjena con queso también. Mirá. Productos para el que no puede dejar el pan, las harinas también tiene la opción acá. Productos llevados a un nivel de excelencia, la verdad. No está Pablo por acá, lo puedo decir tranquilo. Productos de excelencia, la verdad. Salmón, muchos verduras, muchos vegetales en la lasaña, las croquetas de salmón también, la carne, el plato principal. En un rato probamos el postre. La verdad, lo estamos pasando muy bien. Todos platos, además, también lo charlábamos en la cocina, abundantes. Te comes una entrada, un principal de estos o esta, y el postre, y te vas de acá derecho a dormir la siesta porque no te entra más nada. Yo sigo con la entraña, probamos en un ratito el postre. Estamos disfrutando mucho acá en el Hotel Amerian, en el restaurante María. Le estaba sacando foto. Mi vieja es golosa, le gusta el dulce y llegó el momento del postre. Es una...
Es una belleza. Me da cosa cortarlo, me da cosa comerlo, lo voy a hacer igual. Nos decía recién Pablo que se llama postre de vitrina. Porque vos esto lo dejas así y puede estar todo el día. Te llama, te compra y vende. Vamos a cortarlo y vamos a probarlo con todo, como se debe. Este postre, el bizcocho de chocolate, con un montón de cosas. Y lo vamos a probar como debe ser. Muy bueno, muy rico. Se siente el chocolate, el intenso. La granola abajo, con ese crocante, también hace su juego. La naranja, el membrillo, la trufa, todo. La verdad, un postre. Habíamos comido muy bien. La entrada, el plato principal. Y teníamos que cerrar de una manera similar. Y lo hemos cerrado de una manera tremenda. Realmente es un muy buen postre. Y vuelvo al principio. Yo voy a seguir comiendo, pero vuelvo al principio. Y para demostrarles que de verdad el Hotel Amerian y el restaurante María no está lejos del centro, no vamos a volver caminando. Tac, 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 caminando hasta el centro y de paso para bajar un poco porque ha sido un lujo. Espero que ustedes del otro lado la hayan pasado igual o mejor que nosotros, porque nosotros la hemos pasado 10 puntos. La verdad, una experiencia única. Vengan al Hotel Amerian, al restaurante María, a probar su carta, su nueva carta. Y bueno, hasta la próxima. El gusto es nuestro. Chau, chau. Yo sigo comiendo y después, pata, pata.